stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I can be someone else. No one's stopping me now. Just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip. Mars, nothing can break me, no, nothing can break me. Hola mis chicas, buenos días. Bueno, ya no son buenos días, son buenas tardes. Aquí comenzando un blog cortito, mis chicas. ¿Se acuerdan? En el blog anterior les dije que tenía una cita con mi cirujano. Pues déjenme decirles que hoy es el día de la cita y en 10 minutos voy a entrar. Estaba llenando el papeleo, lo hice por línea. Y ya nomás voy a entrar, a ver qué me dicen. So, las voy a llevar, pero si puedo grabo y si no, no, porque es la primera vez que vengo. Yo pensé que ya había venido aquí una vez, pero no. Yo fui a otro lugar donde me puse Botox y no es el mismo lugar. Por eso no me gustó tanto allá. Y porque mi nuera viene aquí y aquí dice que son muy buenas gentes y todo. Entonces vamos a entrar y voy a ver. A ver qué tal, y ahorita saliendo les platico. Si puedo les grabo y si no, pues no. Así es de que ya anduve haciendo muchas cosas, pero no les pude grabar porque andaba bien apurada. Entonces, ahorita vamos a entrar, mis chicas. Así es de que ahorita las veo. Y miren, aquí es el lugar donde les digo. Se llama Utah Facial Plastics. Y hacen varias cosas, creo. Pero vamos a ver. Las montañas están bien bonitas. Aquí hay mis chicas. Está bien bonito el lugar. Ah,
Wow. Sí, está muy bonito, mis chicas, miren. Está muy elegante. Ahorita vamos a ver. Hola mis chicas, ya estoy aquí esperando al doctor y pues ya me tomaron la presión, ya me hicieron todo lo que me tenían que hacer, ya más estoy esperando, les quería enseñar aquí. Este es el cuartito donde me pusieron y tienen estos espejitos bien bonitos aquí. Y pues estoy esperando a mi doctor que me va a atender y a ver qué me dice de lo que yo quiero hacerme. Y ahorita les voy a decir qué me dijo y todo lo que, o sea, lo que me quiero hacer y en cuanto me sale y todo, les platico un poquito, ¿ok? Entonces ahorita las veo. Chicas, ya vino el doctor, ya me dijo lo que me puede hacer y pues estoy muy contenta y ahorita va a venir la muchacha la que me va a dar unos papeles. Entonces así es de que pues todavía no sé cuándo me lo voy a hacer, mis chicas, porque pues tengo que tomar días de descanso y todo eso, pero sí está en mi mente hacerme esto que he deseado mucho y lo quiero hacer porque trabajas tanto para gastas en cosas que ni debes de gastar, mejor gastar en tu propia belleza. Entonces el doctor que me va a hacer eso se llama el doctor Manin, habla muy bien el español, entonces estoy muy contenta, ahorita les grabo. Mis chicas, ya salí y ya me voy, así es de que ahorita les grabo cuando llegue a la casa, mis chicas, ¿ok? Buenos días, mis chicas. Ya esta mañana las saludé haciendo mi cafecito. Y está bien frío. Ya voy a la calle, mis chicas. No quería salir en todo el día, pero tengo una cita. ¿Se acuerdan que les dije que tenía cita con un cirujano? La otra vez que ni les he subido sus clips, se los voy a subir en este video. Hice una cita para ponerme Botox y ahorita voy a ir a esa cita. La tengo a las 3:30. Estoy a 40 minutos de aquí, de la casa. Me voy a poner en la parte de la frente y a lo mejor poquito en las patitas de gallo. No les voy a grabar porque ahí no sé si me den permiso, la verdad. Si puedo les grabo y si no, pues no. Junior me va a acompañar porque no quiero ir sola. Así es de que ahorita nos vemos allá, chicas. Mis chicas, ya llegué aquí. Ya llegué aquí a donde me voy a poner el Botox. Y no me maquillé ni nada porque después se están limpiando la cara. Y pues no quiero que me la estén limpiando. Aquí viene mi acompañante. Say hi. Hi. Y sí, chicas, aquí llegamos. Así es de que ahorita cuando salga de ahí les digo mi experiencia. Mis chicas, ya estoy aquí. Ya estoy aquí donde me van a poner el Botox. Miren. Así es de que aquí estoy. Hola, mis chicas, ya estoy aquí con el doctor para ponerme mi Botox. Me voy a poner poquito aquí y poquitito aquí. Así es de que ahorita les tomo. Mis chicas, vine al Starbucks a comprar esta. Bueno, compré dos tazas de estas. Miren, le voy a mandar unas cosas a una amiga de Phoenix. De Phoenix le voy a mandar
voy a mandar esta crema con el body spray acá abajo, estos lentes, voy a mandar unas calcetitas de Utah, le voy a mandar un llaverito de Utah, esta gorrita que dice Utah, ¿qué más? Creo que nomás, mis chicas, el body spray acá abajo y pues la crema, y le voy a mandar una mascarilla. Entonces ella es una amiga de Phoenix que siempre me ha apoyado, siempre me ha apoyado aquí en YouTube. Quisiera mandarles a todas las que me han apoyado, ¿verdad? Pero hay unas que están en México, están en Chile, están en Chile, y pues para allá sale mejor, creo que mandar dinero que regalos, porque sale caro el envío, pero esto va para aquí, para Phoenix. Ya le mandé a otra amiga de un canal que se llama Así es Patty, y también le mandé a mi amiga Noemí Vlogs de Alabama, y también le mandé a una amiga de Texas, que estuvo en los momentos más difíciles conmigo cuando me separé, y ella trabaja para la policía de ahí de Texas. Entonces pues sí, mis chicas, así es de que voy a mandar estas cosas. Estoy aquí en el correo, abren a las 8:30, espero y ya hayan abierto, son las 8:29, y pues aquí ando, mis chicas, ando bien fresca, pero con un montón de empalmes porque está súper frío. Y pues sí, chicas, desde que eso les quería grabar. Es que no sé cuánto me van a cobrar aquí en el correo, y no sé si traigo cash. Pues sí, mis chicas, ahorita les sigo grabando. Déjenme entro aquí al correo para poner esas cositas. Hola, buenos días, mis chicas. Me vine con el cabello todo mojado y vengo toda enchamarrada. Estoy aquí en el correo, como les enseñé las cositas que voy a mandar. Y pues hoy amanecí muy... Me acosté bien temprano anoche y esta mañana tenía que despertar temprano para venir a hacer estas cosas. Y pues, porque ahorita más al rato trabajo, pero ya hice. Lo que pensaba es que hay mucho tráfico en la mañana, entonces en el Starbucks hay mucha gente. Y si había gente, entonces entré, compré las dos tazas. Esas tazas las compré, he comprado ya como, ¿cuántas? 5 tazas de esas. Es que esas tazas acaban de salir con lo de aquí de Utah. Cuando estuve en Texas, mi amiga Rachel, por si ve el video, me regaló una taza de esas y me encantó, de Texas. Y aquí en Utah también hay de Utah. Supongo que de todos los estados debe haber en todos los Starbucks, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta que ya le mandé una taza a amigas. Nomás que esta amiga es amiga desde que yo estaba chiquita. Ella vivía enfrente de la casa de nosotros. Entonces, siempre desde que empecé YouTube, que ella se dio cuenta, me ha apoyado con mis en vivos, con todo, me ha estado al pendiente. Y pues me siento muy agradecida. Tenemos una amistad de añales, desde que yo tenía 10 años. Entonces, pues ya son muchos años. Entonces hagan de cuenta, chicas, que quisiera mandarle a todas las que me han apoyado desde el principio algo, un detalle, pero no sé cómo. Porque hay unas que, una que vive en Sinaloa, en California sí, pero no sé quién de ellas vive en California. Y luego mi amiga Nancy, pues ella es de Chile. Mi amiga Paola Sandoval de Sinaloa, y ya una vez le mandé a una persona que me pidió ayuda de un teléfono ya usado,
a México y se perdió el teléfono. Es que para México es difícil mandar porque la paquetería se pierde y uno no puede reclamar y no te lo pagan. Yo a ese teléfono estaba bien nuevo, lo mandé y le saqué una aseguranza de, creo, de $100 y nunca me lo pagaron y nunca le llegó a la persona, y era una persona que lo necesitaba demasiado. Entonces me da un poco de miedo mandar cosas para México porque yo sé que no van a llegar, mis chicas. Entonces pues aquí en Estados Unidos estoy sorprendida porque, ay, déjenme pongo un poquito de color. Fíjense que yo pensé que se tardaba más la paquetería y ahorita en estas fechas para mandar hacia el lado, si no. Le mandé a mi amiga Noemí hasta Alabama y el día que me dijeron que le iba a llegar, ese día le llegó. Le mandé a mi amiga la de Texas, ella trabaja para la policía y es muy amiga mía, y fíjense que también Lolo le llegó como en 3 días. Y luego también le mandé a mi amiga del canal, así es Patty, le mandé unas cositas y también le llegó luego. Ya este es el último envío que voy a hacer. No sé, mis chicas, si para el... Bueno, el 21 me voy a ir para Nebraska con Carla a pasar el Thanksgiving. Y me pienso estar hasta... Estoy grabando con mi celular porque se me olvidó la cámara. Me pienso estar hasta el... ¿Qué? Hasta el 28. No sé si me estoy hasta el 28, mis chicas, o me voy a estar unos 3 meses allá con ella porque no me han dado mi apartamento aquí. Fui a chequear y pues tengo que estar bajo un año en espera. Y pues de aquí a entrando el año se vence el año. Entonces aquí es muy difícil para agarrar dónde vivir. Y puedo conseguir, por decir, un cuarto o algo porque pues yo estoy sola. Pero pues no sé, mis patrones quieren que me vaya a vivir con ellos porque ellos tienen una casa muy grande y tienen el basement. Ay, ¿por qué se está viendo así? Ok. Entonces me invitaron a que no me vaya a Nebraska, que me vaya con ellos, pero no sé. El 21 voy a ir allá con Carla, y si voy a estar allá con Carla, y si me tengo que ir con Carla, me voy a ir a estar unos 3 meses allá con ella, porque la verdad sí extraño mucho a mis nietos. Yo estoy muy apegada a Carla y a los niños, entonces probablemente me vaya y me esté unos 3 meses en lo que pasa el invierno. De todas maneras, yo en veces no trabajo en los inviernos. Quería trabajar aquí con ellos porque estoy muy a gusto, pero también ha estado un poco de espacio en el trabajo, entonces ¿qué caso tiene que esté aquí? Entonces, si no consigo de aquí al 28 dónde vivir, algo independiente donde yo ya esté sola, me voy a ir con Carla a estar unos, me voy a estar, yo creo, a lo mejor, bueno, lo que queda de este mes, diciembre, enero, y en febrero me regresaría otra vez. Pero a ver, uno pone y Dios dispone, pero sí me gustaría estar ahora en la Navidad, el Año Nuevo, el Thanksgiving con Carla y los niños, porque ustedes saben que pues son fechas muy muy especiales que debe estar uno con la familia, y más con mis nietos que los adoro, los amo, que pues yo estoy muy apegada a ellos. Entonces esos son los planes de para en este mes, irme para allá para pasar el Thanksgiving o para estarme allá unos 3 meses. Y si me voy a estar allá, pues yo les aviso, me voy a estar allá y pues allá me van a ver haciendo videos. Y si no, pues chicas, me voy a estar con mis patrones. Ya quiero como, o sea, ya me quiero independizar, no quiero estar así como siempre viviendo con, bueno, con mi hija sí. Con mi hija sí puedo vivir mucho tiempo, pero con mi hijo no, porque pues es diferente. Él está casado, bueno, no está casado, está juntado, pero es diferente. Independientemente que yo me lleve muy bien con mi nuera, de todas maneras ya van a ser la bebé, ellos necesitan más espacio, necesitan su privacidad, y pues yo entiendo. Yo sé que ellos no, mi hijo no me va a decir, mamá, pues ya váyase o algo, pero pues yo entiendo, y si estuviera en la situación de ellos, pues también me gustaría estar sola, ¿verdad? Y pues sí, yo me vine por un tiempo porque mi hijo me dijo, véngase acá con nosotros y yo me vine, pero
ahorita pues está acercando la Navidad, el Thanksgiving y todo eso, yo quisiera estar con Carla porque ustedes saben que nosotros las mamás somos muy apegadas a nuestras hijas, más a nuestras hijas que a nuestros hijos, porque nuestros hijos son más, como más anduriegos, como más pues no sé. Y luego pues allá está Junior con ella, o sea, estaríamos todos juntos y pues Junior me dice que me va para allá y agarremos algo juntos allá para vivir y pues no sé, a lo mejor me animo. Lo que no me anima ya mucho es de que no hay casi trabajos. Si consiguiera un trabajito allá, a lo mejor sí me quedaba porque pues ya trabajando como que se te pasa el tiempo más rápido. Pero vamos a ver, porque hay muchos planes para el siguiente verano. También queremos pues para el siguiente verano a lo mejor que Carla también se viniera para acá. O sea, es que si Carla estuviera aquí, yo no me movería para ningún lado, pero es que el problema es que Carla no está aquí, entonces me jala para allá. Pero como ya pues está su papá de Carla aquí en Utah, entonces él estaba en México, entonces hagan de cuenta que pues él quiere que ya se venga Carla para acá. Entonces queremos en el verano a ver si las podemos mover para acá, movernos todos para acá y pues estar todos juntos, ¿verdad? Y pues ya que ella esté conviviendo con su papá de cerca, entonces pues esa es otra plática que no les he contado, que el papá de mis hijos pues ya está aquí, no estaba aquí, estaba en México, entonces ya está aquí. Y pues yo me llevo bien con él, tenemos una bonita relación, los problemas quedaron en el pasado, entonces pues yo soy muy fácil de perdonar a las personas. Claro, no olvido, pero sí perdono. Entonces pues me da gusto que él esté conviviendo ahorita con ellos, con sus nietos, porque pues prácticamente no los conocía ni nada de eso. Entonces es una nueva etapa que se abre en mis hijos de que convivan con su papá y pues yo estoy feliz. Y pues ahí en el cumpleaños de Junior él estaba y todo eso, pero yo no le pasé mucho la cámara a él porque pues me da pena, ¿verdad?, pasarlo en mis videos, pero él está aquí, está trabajando con mi hijo y pues estamos todos muy contentos. Entonces, incluso un video que hice que andamos en el iHub, andamos él y yo, porque les digo, me llevo muy bien con él, entonces yo lo llevé a que lo sobaran de un pie porque andaba malo de un pie y yo conozco a un sobador y yo lo llevé y pues después lo invité a desayunar. Pero nada más, o sea, nosotros somos como amigos, nosotros ya tenemos muchísimos años separados, entonces pues ya no sentimos nada así como de pareja, o sea, somos amigos nada más. Y pues yo estoy muy contenta que esté cerca de mis hijos y que convivan y pues estoy feliz, chicas. Entonces pues, ¿qué más puedo pedir? Entonces sí, estas fiestas navideñas quisiera pasarla con mi hija, así que pronto me voy para allá, para el 21 me voy, chicas. Entonces voy a entrar aquí al correo porque tengo que ir a la casa a hacer unas cosas y luego irme a la casa. Entonces ahorita nos vemos, mis chicas, ahorita nos vemos y pues no sé si siga blogueando más tarde o lo junte con otro. Pero este es un pequeño vlog de lo que ando haciendo y tenía ganas de agarrar la cámara, pero no me la traje, entonces dije voy a bloguear con mi teléfono. Así es de que tengan un excelente juevesitos, hay que disfrutarlo con actitud y que nadie te amargue tu día, que las personas, hay personas muy amargadas que te amargan la vida, pero hay que ignorarlas y pues ser felices. Así es de que ahorita nos vemos. Miren, mis chicas, andamos aquí vamos a trabajar ahorita. Ay, oso. Aquí vamos a trabajar, aquí va a haber un evento. Y aquí está bien cerquititas de la casa, miren. Aquí rentan para bodas y todo. Miren, está bien bonito. Y aquí vamos a servir comida. Es un carnaval. Entonces, pues hagan de cuenta que aquí vamos a andar trabajando. Hoy no trabajaba yo, pero estoy bien contenta porque me hablaron para trabajar y ahí es donde hacen el maíz. Bueno, lo hacían antes, ¿verdad? Y estas eran casitas donde vivía la gente. Está muy bonito. Me gustó, a ver cuándo para a ver si nos enseñen todo, sea un me adentro. Y se me hace que ahí están los baños, ahí se ve.
haciendo, mamis chicas? Aquí están mis